Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo reenviar una determinada acción de broadcast para las personas, para sus contactos, para los contactos que no hayan abierto el correo, su correo electrónico, ¿vale? Y para esto tiene que tener dos cosas, obviamente la cuenta de ClickFunnels Platinum y su protocolo para envíos de correos electrónicos desde ClickFunnels SMTP. SMTP, ¿vale? Y para comenzar vamos a ir acá a la barra superior de ClickFunnels y hacemos clic donde dice follow up funnels, seleccionamos broadcast, yo estoy dentro y este es el broadcast que he enviado, ¿vale? Entonces voy a crear un nuevo broadcast para las personas que no abrieron este correo electrónico, esta acción de broadcast que yo puse a añadir a lista demo. Entonces selecciono new broadcast y voy a colocar acá, le coloco un nombre, reenvío a correo de bienvenida, ¿vale? Demo. Déjalo con el nombre que le guste, selecciona la opción Email Messenger y aquí viene la parte más importante. Vamos a, bueno, lo pueden agrupar en un tags, reenvío, bienvenida. Vamos a colocarle este. ¿Desde dónde lo van a enviar? Yo lo estoy enviando desde acá, desde SendGrid Funnel Mixer 1, de From Name, de Funnel Mixer. ¿Y a quién vamos a enviar este broadcast? Nuevamente, lo vamos a enviar a la misma lista, lista demo. ¿Vale? Pero esta vez vamos a utilizar el tema de las acciones, el tema de para establecer requisitos para personas que han, en este caso, no han abierto el correo de bienvenida, ¿vale? Vamos a reenviarles ese correo. Entonces vamos a seleccionar acá, vamos a colocar esto, borrar esto, vamos a seleccionar Add Rule Group, perdón, aquí está, listo. Vamos a seleccionar nueva regla y vamos a ir donde dice Broadcast, ¿vale? Y en Broadcast vamos a seleccionar, aquí está, las personas que no han abierto nuestra acción de Broadcast anterior. Y vamos a seleccionar cuál es el Broadcast que no han abierto. En este caso, nosotros era este, Broadcast de Email Demo 1, ¿vale? Entonces, listo, vamos a enviar este nuevo Broadcast, va a ser para personas que nunca abrieron mi correo de bienvenida de email demo 1. Entonces así lo hacen ustedes. Acuérdense, nueva regla, broadcast, personas que no abrieron el correo, ¿vale? Ustedes pueden seleccionar que nunca abrieron el correo, que nunca hicieron clic en el correo, aquí está, y así sucesivamente. Never open the broadcast, ¿no? Damos clic en next. Y aquí, aquí le puedo decir, no sé, te reenvío la información de bienvenida. Te reenvío tu acceso de bienvenida, no sé. Sí, tu acceso de bienvenida, perfecto. Eso queda mejor. Proheader. Si quieren le colocan un proheader, si quieren no, vamos a seleccionar un template, una plantilla, seleccionemos esta. Aquí ustedes pueden editar el correo electrónico para manejarlo como ustedes mejor prefieran, lo editan tal cual, que tenga que ver obviamente con el correo, con el contenido que le van a enviar a esas personas. Acuérdense que es una acción de repetición, entonces, oye, te olvidaste de abrir el correo, te reenvío tu acceso de bienvenida, cuestiones así, porque acuérdense que es un reenvío, ¿vale? Listo, hacemos clic en next y aquí en schedule pueden programar el envío o pueden enviarlo automáticamente. Ahora voy a seleccionar send now, seleccionamos next y listo, aquí está el resumen de mi acción, de mi nueva acción de broadcast, y aquí está en Filter Rules.
que está, personas que no abrieron mi broadcast email demo, le estoy enviando esta nueva acción de broadcast. Hago clic en Send Now y eso sería todo, ¿vale? Listo, espero les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este tema o a cualquier otro, no duden en contactarnos. Nos vemos pronto. Chao. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.